Aquí vamos entrando a El Congo por el desvío del Cerro Verde. Aquí a la derecha está la cancha de fútbol. Es la sede del Club Deportivo Congolés. Y aquí a mi derecha está la salida hacia San Salvador por la autopista. Aquí vamos pasando ya por el puente. Y aquí a la derecha se encuentra la terminal de la ruta 59. Para que vean todos los amigos que están fuera de nuestras fronteras patrias, cómo se encuentra la ciudad del Congo. Este súper que está a mi derecha tiene poco tiempo que lo han abierto. Y aquí vamos a llegar a la iglesia católica. Y para los que estudiaron en la escuelita, ya casi llegamos. Aquí a la derecha queda la famosa escuelita. Aquí es la colonia López. Aquí a mi derecha está la calle que comúnmente se le llama la calle de los juzgados. Y a la izquierda es la calle de la jabonería. Y aquí entramos a lo que es el centro de la ciudad. Hoy por ser fin de semana está lleno. Vean, hay bastante gente comprando. Y les cuento que son pocas personas quienes no usan la mascarilla. Pocas las personas que quizás no creen en el COVID-19 todavía.
Aquí a la derecha está la entrada a la iglesia católica, la del centro. Pues continuamos nosotros con el recorrido hacia los encuentros. Hasta ahí vamos a llegar. Aquí más adelante a la izquierda queda la entrada a la colonia Esmeralda. Y aquí a mi derecha se puede ir hacia la Espelona. Bueno, aquí ya vamos a llegar a lo que es el sector conocido como Los Encuentros. Así es que hasta aquí vamos a llegar con esta transmisión. Gracias por sintonizar este canal. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Hasta la próxima.